Tengo la mitad de corazón mexicana. Y reconocer si es amor verdadero. Siempre me gustaba música. Así que me fui a ver a México. Hola. No hablo español. Ya estoy yendo a ver, ahorita les cuento toda la historia. Hay muchísima gente aquí. Me da muchísima emoción por presentársela. Es una chica que conocí aquí en Rusia. Ya vine a la Catedral de San Isaac. Ahorita la voy a buscar porque quedamos ver aquí. ¡Ah! ¡Ya encontramos a todos! ¿Cómo estás? Hola, me llamo Anastasia Pogorelova, Pogorelova a veces se dice para ser muy claro. Soy rusa, soy una cantante de ópera lírica y este es mi marido y por eso tengo la mitad de corazón mexicana. Y se llama Alejandro y no es músico, entonces tenemos una balance perfecta. Sí. En nuestra familia. Ajá. Y además aquí tenemos a la suegra. Hola. No, en español. Y bueno, ahora nos van a contar su historia. Para empezar, ¿cómo se conocieron? Nos conocimos en Italia hace 5 años. Yo estaba trabajando, o sea, en Florencia. Yo estaba trabajando y ella estaba estudiando, estaba terminando la universidad. Estaba aprendiendo el italiano. Entonces nuestra historia de amor comenzó en italiano. En una escuela de italiano, pues ahí nos conocimos y hablamos ahí una mezcla de English o algo así. Porque no hablamos bien italiano. Después aprendimos bien. Ahora nos casamos hace 3 años. ¿Y viven? Vivimos en Toronto. ¿Has ido a México? Sí, muchas veces. Muchas veces. Sí, no, no puedo decir que conocí tantos lugares. Por ejemplo, a Playa del Carmen fuimos como 4 veces. Nos gusta tanto. Ajá. Y la Ciudad de México, las pirámides alrededor. Querétaro y lugares cerca. Sí. Okay. Me gusta mucho. Cuenta sobre tu trabajo y sobre tu pasión. Y bueno, tu opinión sobre esto, porque tú no tienes nada que ver con arte. Y solo me gusta la música. Cuando nos conocimos, empecé a hablar con ella y pues luego me platicó que era cantante de ópera. A mí me gusta mucho la música y la música clásica en especial. Y estando en Italia, pues iba mucho a conciertos. Entonces, de eso fue realmente nuestra primera conversación y hablamos pues, horas. Nos conocimos. Nos dimos cuenta que ya fuimos a la misma ópera. Habíamos ido a la misma ópera, solo sin conocernos. Sí. Habiendo dicho eso, yo soy ingeniero. Yo trabajo haciendo programas y análisis estadístico, pero soy artista de corazón. Me gusta la música, me gusta el arte, me gusta pues todo ese mundo en general. Aquí ya tenemos una familia completa. La suegra se llama Yelena Vyacheslavovna y le voy a hacer una pequeña entrevista en ruso. Здравствуйте, как ваши дела? Здравствуйте. Мы с удовольствием путешествуем по прекрасному городу, с тем большим удовольствием, что вместе, с моими любимыми детьми. Когда мы встретились, я сказала, что я всегда хотела сына, помимо дочки. И вот спасибо. У меня действительно появился сын. Он очень близкий мне человек. Спасибо, спасибо. Además, mi mamá me convenció que yo no pierda el tiempo después que nos conocimos. Y me dijo que hay que ir y reconocer si es amor verdadero o si es un... Porque un fuego puede... ¿Cómo se dice? Apagarse si no lo soportes. Así que me fui a ver a México. Acabó la vacación de Alejandro, entonces él no podía, pero mi mamá me convenció que yo vaya. Amo a Maíce y Alejandro. Se ve que es una familia súper unida y México-Rusia para ti. ¿Tú qué opinas de tener una familia aquí? Muy, muy padre. A mi familia le encanta en Pemblay, México. Mis papás han venido acá. Sí, todos se conocen, grande, claro, sí. Mi hermana. Pues nos encanta, siempre es muy divertido. Sus papás también han ido a visitarnos allá a México. No han ido a la Ciudad de México, pero vamos a ir en diciembre. La verdad es que es muy padre. Cada vez que paso el tiempo con ellos, que vengo para acá o que van a visitarnos, aprendo más cosas y uno cree que ya conoces la cultura y la verdad es que siempre hay mucho más. Y ahorita estamos aquí en San Petersburgo, no que me ha venido, la verdad que está impresionante. Я слышала, что Alejandro произнес свою профессию инженер. Это так. Вот сказал ли он, что он прекрасно играет на гитаре и поет? Ну, не прекрасно, я не знаю. Прекрасно играет на гитаре. Dice mi suegra que... Как его папа. Dice mi suegra que yo ya dije que soy ingeniero, pero que les tengo que decir que también toco la guitarra muy bien y dije que no muy bien, solo un poco. La música de la familia, el artista es mi mujer. Siempre me gustaba música, me gustaban muchísimas cosas en la vida. Todas lograba hacer muy bien, entonces fue muy difícil de decidir. Y yo tenía 14 años que acabé la escuela en vez de 17, entonces fue aún más difícil porque
Para una persona menos madura, ya tienes que escoger la dirección, siempre la puedes cambiar, pero mejor no perder el tiempo. Yo nada más pensé que traté de imaginar qué podré hacer toda la vida. Como que nadie me puede cerrar la boca que canto todo el tiempo. Ya pensé que parece verdadero, pero salió que es una profesión muy difícil y físicamente y emocionalmente, culturalmente. Sí, necesito muchísimo trabajo. A veces lo comparo con ser deportista, porque necesitas estar muy fuerte físicamente y tu éxito depende mucho de tu estado, de cómo comiste, tomaste, dormiste. Y después, solo después, llegan las cosas de arte, de tu alma, de lo que quieres decir al mundo. Entonces me parece que cuando hablo con música, que la gente me escuche, que puedo dar algo si alguien lo necesita. Y por esto creo que estoy en mi lugar. Yo no fui fan de fútbol antes de hace 6 días. Porque no me imaginaba cómo es, qué tan gran pasión es. Entonces, como que los fans de fútbol buscan las emociones en seguir los equipos, el juego. Yo creo que lo mismo, hay mucha gente que necesita emociones, se los encuentra en música, en ópera especialmente, porque la voz es una cosa física que te afecta físicamente. Que tanto más vivo, más cerca está, más fuerte te afecta. Es lo mismo como comparar ver el fútbol en una pantalla o en vivo, ¿no? Son distintas emociones. Cuéntanos qué canciones mexicanas conoces, porque pues ya sabes, por la familia. Sí, claro, conozco unas de memoria, pero escuchamos mucho a Luis Miguel, a José José, Pedro Infante, Juanga, Juan Gabriel. Sí. Ahorita nos puedes cantar un poco. Con placer. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Academia Musical de Rusia, de familia de Gnesiny. Ahora en Canadá me gusta mucho enseñar, enseño el canto a los niños y a los adultos. Canto en distintos conciertos de distintas comunidades, en la comunidad rusa, en comunidades latinoamericanas, en la italiana y de Polonia, de muchas. Como Toronto tiene 83 nacionalidades, hay muchas oportunidades de conocer distintas culturas. Estoy audicionando para ya escenarios más grandes, más importantes. Espero que próxima vez podré contar algo más de mi biografía. Además, manejas tus redes sociales. YouTube, Instagram, Facebook. En YouTube tengo muchos videos de canto. Además, grabamos un concierto que hice hace 4 años en la Ciudad de México. Amigos, los invito, se suscriban a su canal de YouTube, se suscriban a su Instagram. Y bueno, además estoy entendiendo, o sea, tú por más que eres ingeniero, sí estás participando mucho. Tocas en guitarra. Para la siguiente vez que un día nos veamos en la Ciudad de México, nos van a hacer un concierto con la guitarra para enseñar más sobre esta familia tan musical, pues, ¿no? Por supuesto, sí, por supuesto, sí, cuando vayamos a la Ciudad de México. Mucho, nos cantó en nuestra boda. Todos mis amigos, músicos profesionales, así se levantaron con aplausos, nadie esperaba. Tú cantas también. Yo canto normal, pero mi papá canta bien. Es obvio que los mexicanos, latinoamericanos, sé de latinoamericanos, pero sé más de mexicanos. De verdad, tienen mucho, mucho talento en habilidad de cantar bien, cantar justo. Pues con corazón, claramente. En la sierra, moreno cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay!
cantando se alegra el cielito lindo los corazones.